Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar El perfume, de Patrick Süskind. Patrick Süskind nació en 1949 en Ambach. Es un escritor y guionista alemán, hijo del escritor expresionista Wilhelm Emanuel Süskind. Su primera obra fue el monólogo dramático El contrabajo, estrenado en Múnich en 1981. Es autor de La paloma, de La historia del señor Sommer y de Un combate y otros relatos. El perfume, publicada en 1985, es su primera novela. Ha sido traducida a 46 lenguas y ha vendido más de 15 millones de ejemplares. Es una novela magnífica que se lee con el corazón en un puño, emocionante, terrible y maravillosamente bien narrada. Vamos allá. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. En el siglo XVIII reina en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles, las cocinas y los dormitorios apestan, pero también apestan los hombres y las mujeres. El hedor alcanza sus máximas proporciones en París y dentro de París, alrededor del cementerio de los inocentes, donde durante 800 años carretas con docenas de cadáveres han vaciado su carga día tras día en largas fosas, hasta que lo cerraron y en su lugar se erigió el mercado de Les Halles. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año, cuando se iniciaron los dolores del parto. La madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado, escamando albures que había destripado previamente. Le duele todo el cuerpo. Es el quinto. Todos los ha tenido en el puesto de pescado y las cinco criaturas han nacido muertas o medio muertas. Su carne sanguinolenta no se distingue de las tripas de pescado que cubren el suelo y no sobreviven mucho rato entre ellas. Cuando empiezan los dolores del parto, se acurruca bajo el mostrador y pare. Corta el cordón umbilical del recién nacido y cae desvanecida. Luego rueda hasta el centro del arroyo, donde queda inmóvil, con el cuchillo en la mano. La multitud se agolpa a su alrededor. Avisan a la policía. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como esta confiesa sin ambages que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y dos semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève. En aquellos momentos, el niño ya ha cambiado tres veces de nodriza. Ninguno quiere conservarlo más de dos días. Es demasiado voraz. Entregan al niño a una institución religiosa. El prior lo entrega a una nodriza a la que paga 3 francos semanales por sus cuidados. Pero varias semanas después, la nodriza se presenta ante la puerta del convento con una cesta en la mano y le dice al padre Terrier que no quiere seguir alimentándolo. El monje le ofrece más dinero y la nodriza, aún así, se niega. Lo único que quiere es sacar de su casa a ese bastardo. Le dice al monje que ese niño está poseído por el demonio, que no huele a nada en absoluto. Entonces el niño se despertó. Se despertó primero con la nariz. La naricilla se movió, se estiró hacia arriba y olfateó. Inspiró aire y lo expiró a pequeñas sacudidas, como en un estornudo incompleto. Luego se arrugó y el niño abrió los ojos. La nariz parecía apuntar hacia un blanco fijo y Terrier tuvo la extraña sensación de que aquel blanco era él, su persona, el propio Terrier. Las diminutas ventanillas de la nariz y los diminutos orificios en el centro del rostro infantil se esponjaron como un capullo al abrirse. A Terrier se le antojó que el niño le veía con la nariz, de un modo más agudo, inquisidor y penetrante de lo que puede verse con los ojos. Como si a través de su nariz absorbiera algo que emanaba de él, Terrier, algo que no podía detener ni ocultar. Terrier siente terror y asco. Quiere deshacerse de aquello lo más deprisa posible. Lo lleva
lo más lejos que puede, por la orilla del Sena, fuera de la ciudad, a una tal Madame Gaillard, que acepta a niños de cualquier edad y condición, siempre que alguien pague su hospedaje. Madame Gaillard, de niña, recibió de su padre un golpe en la frente con el atizador y desde entonces carece del sentido del olfato y de toda sensación de frío y calor humano, así como de cualquier pasión. Eso sí, a causa de su total falta de emoción, Madame Gaillard posee un frío sentido del orden y de la justicia. No favorece a ninguno de sus pupilos, pero tampoco perjudica a ninguno. Les da a todos 3 comidas al día y ni un bocado más. Para el pequeño Grenouille, el establecimiento de Madame Gaillard es una bendición. Según Claudia Gómez Molina, el protagonista del perfume pudo tener por inspiración a 2 personajes históricos. El perfumista francés Paul Grenouille, quien inauguró una famosa casa de perfumes en 1879, y el asesino en serie español Manuel Blanco Romasanta, que asesinaba a mujeres y a sus hijos y extraía su grasa corporal para elaborar jabones. El genio monstruoso Grenouille, desde el inicio de la novela, no es descrito como un ser humano. Su genialidad, por otra parte, no puede ser interpretada en el sentido convencional. Los maestros Grenouille piensan que es retrasado porque no comprende los conceptos abstractos. Durante su infancia sobrevivió al sarampión, la disentería, la varicela, el cólera, una caída de 6 metros en un pozo y la escaldadura del pecho con agua hirviendo. Como consecuencia de todo ello le quedaron cicatrices, arañazos, costras y un pie algo estropeado que le hacía cojear, pero vivía. Era fuerte como una bacteria resistente y frugal como la garrapata. Para el alma no necesitaba nada. La seguridad del hogar, la entrega, la ternura, el amor eran totalmente superfluas para el niño Grenouille. Fue un monstruo desde el principio. Eligió la vida por pura obstinación y por pura maldad. Sus excrementos eran todo lo que daba al mundo. Ni una sonrisa, ni un grito, ni un destello en la mirada, ni siquiera el propio olor. No dice la primera palabra hasta los 4 años. Es la palabra pescado. Sus siguientes palabras son pelargonio, establo de cabras, berza y Jacques Loreur, nombre de un ayudante de jardinero que de vez en cuando realiza trabajos pesados para Madame Gaillard y se distingue por no haberse lavado ni una sola vez en su vida. Así aprende a hablar. Las palabras que no designan un objeto oloroso, o sea, los conceptos abstractos, ante todo de índole ética y moral, le presentan serias dificultades. Por el contrario, el lenguaje corriente le resulta pronto escaso para designar todas aquellas cosas que ha ido acumulando como conceptos olfativos, y encuentra que hay una grotesca desproporción entre la riqueza del mundo percibido por el olfato y la pobreza del lenguaje. A los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Gaillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue de Charonne, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente, con su identidad respectiva. Había reunido y tenía a su disposición 10.000. 100.000 aromas específicos, todos con tanta claridad que no solo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba, y aún más, con su sola fantasía. Era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existían en el mundo real. Se va volviendo cada vez más introvertido. Le gusta vagar solo y sin rumbo, cruzando huertos, viñas y prados. Pero Madame Gaillard se percata de que Grenouille posee determinadas facultades y cualidades que son extraordinarias, por no decir sobrenaturales. Por ejemplo, no tiene miedo a la oscuridad. Da la impresión de que ve a través del papel, la tela o la madera, o a través de las paredes y las puertas cerradas. Y es que Grenouille lo husmea todo con una nariz que cada vez huele con más intensidad y precisión. Cuando Grenouille tiene 8 años, el convento de Saint-Merry deja de pagar y Madame Gaillard lleva a Grenouille a un curtidor llamado Grimal, que tiene una necesidad notoria de mano de obra joven, de jornaleros baratos. Después de la primera mirada que dirigió a Monsieur Grimal, o mejor dicho, después del primer husmeo con que absorbió el aura olfativa de Grimal, supo Grenouille que este hombre sería capaz de matarle a palos a la menor insubordinación. Su vida valía tanto como el trabajo que pudiera realizar. Se convirtió en un ejemplo de docilidad, laboriosidad y modestia. Obedecía en el acto. Se contentaba con cualquier comida. Durante el día trabaja de sol a sol.
limpia de carne las pieles, las enjuaga, las impregna de tanino, parte leña, acarrea agua. Al cabo de un año de esa existencia más animal que humana, contrae el ántrax, pero sobrevive y además adquiere la inmunidad contra el mal, por lo que el valor de su trabajo se incrementa y también el valor de su vida. Ya no tiene que dormir sobre el suelo, sino que puede construirse una cama de madera en el cobertizo y la comida mejora. Grimal deja de considerarle un animal cualquiera. Ahora es un animal doméstico útil. Cuando cumple 12 años, Grimal le concede medio domingo libre y a los 13 puede disponer de una hora todas las noches después del trabajo para hacer lo que quiera. El mayor coto de olores del mundo le abre sus puertas, la ciudad de París. Grenouille lo olía todo como por primera vez, y no solo olía el conjunto de este caldo, sino que lo dividía analíticamente en sus partes más pequeñas y alejadas. Su finísimo olfato desenredaba el ovillo de aromas y tufos, obteniendo hilos sueltos de olores fundamentales indivisibles. Destramarlos e hilarlos le causaba un placer indescriptible. Se detenía a menudo apoyándose en la pared de una casa o en una esquina oscura, con los ojos cerrados, la boca entreabierta y las ventanas de la nariz hinchadas, como un pez voraz en aguas caudalosas, oscuras y lentas. Y cuando por fin un hálito de aire le traía el extremo de un fino hilo odorífero, lo aprisionaba y ya no lo dejaba escapar. Ya no olía nada más que este aroma determinado. Lo retenía con firmeza, lo inspiraba y lo almacenaba para siempre. Grenouille va a la caza de olores todavía desconocidos. Los busca con la pasión y la paciencia de un pescador y los almacena dentro de sí. Cuando se cansa del espeso caldo de las callejuelas, se va a lugares más ventilados, donde los olores son más débiles. Pronto conoce con tanta exactitud los olores del barrio que puede orientarse hasta en la noche más oscura. Entonces amplía su coto. Todavía no hace distinciones entre lo que se califica de buen olor y mal olor. La avidez lo domina, todo lo aspira, todo lo absorbe. Un día, el viento le lleva algo minúsculo, apenas perceptible, pero tiene la certeza de que es algo que jamás ha olfateado antes. La fragancia era de una sutileza y finura tan excepcionales que no podía captarla. Escapaba una y otra vez a su percepción, ocultándose bajo el polvo húmedo de los petardos, bloqueada por las emanaciones de la muchedumbre y dispersada en mil fragmentos por los otros mil olores de la ciudad. De repente, sin embargo, volvió, pero solo en diminutos retazos, ofreciendo durante un breve segundo una muestra de su magnífico potencial, y desapareció de nuevo. Por primera vez, es su corazón el que sufre. Tiene el presentimiento de que aquella fragancia es la clave del ordenamiento de todas las demás fragancias, que no puede entender nada si no entiende precisamente esa. La fragancia viene de la otra orilla del río. En el puente logra captarla, más intensa incluso que antes. Localiza el olor entre el gentío fino y sutil. Grenouille intenta recordar algo parecido y desecha todas las comparaciones. Esa fragancia tiene frescura, pero es a la vez cálida, una mezcla de lo ligero y lo pesado, más que una mezcla, una unidad, seda y leche. Una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar. Grenouille la sigue con el corazón palpitante. Apareció un umbral bajo que conducía al patio interior. Como en un sueño, Grenouille cruzó este umbral. Una muchacha se hallaba sentada ante esta mesa, limpiando ciruelas amarillas. Las cogía de una cesta que tenía a su izquierda, las despezonaba y deshuesaba con un cuchillo y las dejaba caer en un cubo. Debía tener 13 o 14 años. Grenouille se detuvo. Supo inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había seguido durante más de media milla desde la otra margen del río. No de este patio sucio, ni de las ciruelas amarillas. Procedía de la muchacha. Por un momento se siente tan confuso que cree no haber visto nunca en su vida nada tan hermoso como esa muchacha. Por primera vez desconfía de su nariz y tiene que mirar para creer lo que huele. Huele el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo. Y la combinación de todo produce un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille ha olido hasta entonces se le antoja una mera insensatez. Está ante el principio supremo, el modelo según el cual debe clasificar todo lo demás. Es la belleza pura.
Grenouille ve con claridad que su vida ya no tiene sentido sin la posesión de esa fragancia. Quiere grabar el apoteósico perfume como con un troquel en la negrura confusa de su alma y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con esa fórmula mágica. Se va acercando despacio a la muchacha, aproximándose más y más hasta que está a un paso de ella. La muchacha no le oye. Grenouille se inclina sobre ella y aspira a su fragancia. Jamás ha sentido un bienestar semejante. En cambio, la muchacha siente frío. No ve a Grenouille, pero experimenta cierta inquietud y un singular estremecimiento. Deja el cuchillo, se lleva los brazos al pecho y se vuelve. El susto la deja pasmada. Grenouille rodea su cuello con las manos. No la mira. No ve su bonito rostro salpicado de pecas, los labios rojos, los grandes ojos verdes y centellantes, con la única preocupación de no perderse absolutamente nada de su fragancia. Cuando estuvo muerta, la tendió en el suelo entre los huesos de ciruela, le desgarró el vestido y la fragancia se convirtió en torrente que le inundó con su aroma. Apretó la cara contra su piel y la pasó con las ventanas de la nariz esponjadas por su vientre, pecho, garganta, rostro, cabellos y otra vez por el vientre hasta el sexo, los muslos y las blancas pantorrillas. La olfateó desde la cabeza hasta la punta de los pies, recogiendo los últimos restos de su fragancia en la barbilla, en el ombligo y en el hueco del codo, cuando la hubo olido hasta marchitarla por completo. Permaneció todavía un rato a su lado, en cuclillas, para sobreponerse, porque estaba saturado de ella. Aquella noche, su cubil le parece un palacio y su catre una cama con colgaduras. Tiembla de felicidad. Tiene la impresión de haber nacido por segunda vez. Sabe por fin quién es en realidad, un genio, y sabe que su vida tiene un sentido, una meta y un alto destino. Nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores. Ve con claridad por qué se aferra a la vida con tanta determinación y terquedad. Tiene que ser un creador de perfumes, el perfumista más grande de todos los tiempos. Como señala Claudia Gómez Molina, el perfume se desarrolla en torno a la relación entre el olor y el espíritu. Se cuenta la teoría primitiva de que por medio del olor de la sangre, los cavernícolas podían reconocer si se trataba de un amigo o un enemigo. Y esto les permitiría sobrevivir. Y más adelante se describe cómo Grenouille percibe con el olfato a Grimmal y con esto sabe a qué atenerse. Este hombre sería capaz de matarlo a palos ante la menor insubordinación. Se presenta entonces una teoría que establece que el aroma es un signo del carácter moral del personaje y por lo tanto del alma. En contraposición, las mujeres asesinadas tienen un carácter angelical, generan amor y huelen a belleza. Pero el espíritu captado por Grenouille no solo corresponde al de los individuos, también al espíritu de lugares específicos. En aquella época había en París una docena de perfumistas. Seis de ellos vivían en la orilla derecha, seis en la izquierda y uno justo en medio, en el Pont d'Auxange, que unía la orilla derecha con la calle de la Cité. En ambos lados de este puente se apiñaban hasta tal punto las casas de cuatro pisos que al cruzarlo no se podía ver el río y se tenía la impresión de andar por una calle normal, trazada sobre tierra firme, que era además muy elegante. Allí está el negocio y la vivienda del perfumista y fabricante de guantes Giuseppe Baldini. Baldini ya es viejo y está pensando en retirarse. Su ambición consiste en reunir en su tienda todo cuanto huela o sirva para producir olor. En casa de Baldini reina un caos indescriptible de fragancias, pero cada vez entra menos gente en su casa. Tiene un encargado, Chenier, que se ocupa de la tienda mientras Baldini se retira a su despacho a estudiar un perfume que le tiene obsesionado, Amor y Psique, obra de otro perfumista, Pélissier. Baldini ya no tiene inspiración, no es capaz de crear nuevos perfumes. Sabe que su arte es una artesanía como cualquier otra. Para él inventar es muy sospechoso porque siempre significa quebrantar alguna regla. Necesita un nuevo perfume, eso sí, para el Conde de Garmont y está decidido a copiar Amor y Psique. Pero no consigue saber de qué está hecho. Cuando está atardeciendo y Baldini ha vuelto a darse por vencido, suena la campanilla de la puerta. El propio Baldini baja para abrir. Es un niño o un adolescente poco desarrollado que lleva algo al brazo. Le envía Grimal con un cuero de cabra. Es Grenouille. Dejó pasar al muchacho y subieron a la tienda.
Era la primera vez que Grenouille entraba en una perfumería, un lugar donde los olores no eran secundarios, sino el centro mismo del interés. Conocía, por supuesto, todas las perfumerías y droguerías de la ciudad. Había pasado noches enteras ante los escaparates y apretado la nariz contra las rendijas de las puertas. Conocía todos los aromas que allí se vendían y en su imaginación los había transformado a menudo en los perfumes más deliciosos. De ahí que ahora no esperase nada nuevo. Sin embargo, del mismo modo que un niño dotado para la música ansía ver de cerca una orquesta o subir un día al coro de una iglesia para contemplar el oculto teclado del órgano, Grenouille anhelaba ver el interior de una perfumería. Y cuando supo que debían entregarse cueros a Baldini, decidió hacer lo imposible para que le enviaran a él. Y mientras camina detrás de Baldini, se le ocurre la idea de que pertenece a ese lugar y a ningún otro, de que se quedará allí y desde allí conquistará el mundo. No hay nada que justifique la esperanza de que un aprendiz de curtidor de dudosos orígenes, sin conexiones ni protección, sin la menor categoría profesional, llegue a encontrar empleo en la perfumería más renombrada de París, pero para Grenouille es una certeza. Baldini le lleva a la trastienda, que sirve a la vez de almacén, taller y laboratorio. Grenouille deja el cuero sobre la mesa. El perfumista acaricia su lisa superficie. Al girarse, casi tropieza con Grenouille, que le está cerrando el paso, encorvado. Quiero trabajar con vos, maître Baldini. Quiero trabajar en vuestro negocio. No lo dice en tono de ruego, sino de exigencia, pero Baldini le sonríe amistosamente. Le dice que no necesita ningún aprendiz. ¿Queréis que vuelan estos cueros de cabra, maître Baldini? ¿Estos cueros que os he traído? ¿Queréis que vuelan al amor y psique de Pélissier? Un pequeño estremecimiento recorre el cuerpo de Baldini. Le pregunta enfadado cómo se le ocurre esa absurda idea. Este amor y sí que no es bueno, es malo. Contiene demasiada bergamota y demasiado romero y le falta esencia de rosas. Baldini se sorprende y le pregunta qué más contiene el perfume. Azahar, lima, clavel, almizcle, jazmín, alcohol y otra cosa cuyo nombre no conozco. Mirad, ahí está, en esa botella. Y señala con el dedo hacia la oscuridad. Baldini sigue con la mirada el índice del muchacho y se fija en una botella de la estantería que está llena de un bálsamo gris amarillento. Dice que es estoraque. Grenouille asiente con la cabeza y murmura por lo menos 12 veces la palabra estoraque. Baldini piensa que o está poseído, o es un estafador, o ha recibido la gracia del talento. Le pregunta la fórmula exacta de amor y psique. Si la conoce con exactitud, en gramos y gotas, significa que es un estafador que se ha apoderado de algún modo de la receta de Pélissier. Grenouille se queda callado y al fin pregunta qué es la fórmula. Y cuando Baldini se lo explica, Grenouille dice que no sabe la fórmula, pero que sabe todo lo demás. Yo no necesito ninguna fórmula. Tengo la receta en la nariz. ¿Queréis que os haga la mezcla, maestro? ¿Queréis que os la haga? ¿Me lo permitís? Baldini no da crédito. Alza la voz, pero Grenouille no retrocede. Todos los olores que se necesitan están aquí. Todos aquí, en esta habitación. Esencia de rosas, azahar, clavel, romero y el jazmín, el alcohol, la bergamota, el estoraque. Concededme 10 minutos y os prepararé el perfume, amor y psique. Ahora mismo y en esta habitación, maître, concededme 5 minutos. Baldini respira hondo, contempla largo rato a Grenouille y reflexiona. Tal vez en Mesina, en su lecho de muerte, se arrepienta de habérselo permitido, pero ¿qué puede perder? Grenouille se desprende del marco de la puerta, se desliza hacia el lado oscuro del taller donde están los estantes con los valiosos aceites, esencias y tinturas y elige, siguiendo las seguras indicaciones de su olfato, los frascos que necesita. Los coloca sobre el borde de la mesa y le dice que lo va a hacer a su manera. Lo que ve Baldini, primero con burlona indiferencia, después con gran confusión y por último, con un inmenso asombro, le parece un milagro. Lo que siguió se desarrolló a una velocidad tal que Baldini pudo acompañarlo apenas con la vista y todavía menos reconocer una fase reglamentada del proceso. Grenouille eligió como al azar entre los frascos de esencias, les quitó el tapón de vidrio, se los pasó un segundo bajo la nariz, echó en el embudo unas gotas de uno, luego de otro y un chorrito de un tercero y no tocó ni una sola vez la pipeta. Los tubos de ensayo, la probeta graduada, la cucharilla, el batidor, ninguno de los utensilios imprescindibles para el perfumista durante el complicado proceso de la mezcla. Parecía estar jugando,
disfrutando como un niño que cuece un horrible caldo con agua, hierba y fango, y luego afirma que es una sopa. Renoy agita el matraz enérgicamente con la mano izquierda, como si fuera limonada. Baldini entonces se pone a chillar. Pero de pronto la habitación se va impregnando de amor y psique. Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos o la voluntad. Baldini murmura que es increíble. Ha perdido completamente el habla. Al cabo de un momento, Grenouille se acerca sin ruido a la mesa, como una sombra. No es un buen perfume, es una mezcla muy mala. Si me lo permitís, maestro, la perfeccionaré. Dadme un minuto y os lo convertiré en un perfume decente. Baldini asiente, atónito, y Grenouille empieza a elaborar una mezcla por segunda vez. Cuando termina, Baldini se levanta y no quiere ni probarlo. Cruza el umbral en dirección a la tienda. Grenouille le sigue. Antes de salir, le pregunta a Baldini si podrá trabajar con él, y Baldini le dice que no lo sabe, mientras cierra la puerta. Grenouille desaparece, tragado por la oscuridad. Baldini vuelve al taller. La fragancia era tan maravillosamente buena que a Baldini se le anegaron de repente los ojos en lágrimas. El perfume era magnífico. En comparación con Amor y Psique, era una sinfonía comparada con el rasgueo solitario de un violín. Abrió los ojos y gimió de gozo. Este perfume no se parecía a ningún perfume conocido. No era una fragancia que emanaba buen olor. No era una pastilla perfumada. No era un artículo de tocador. Se trataba de algo totalmente nuevo, capaz de crear todo un mundo rico y mágico, que hacía olvidar de golpe todas las cosas repugnantes del propio entorno y comunicaba un sentimiento de riqueza, de bienestar, de libertad. A la mañana siguiente va derecho a ver a Grimal y negocia con él el traspaso del aprendiz Grenouille. Le ofrece 20 libras y Grimal acepta enseguida. A Jean-Baptiste Grenouille le asignan un catre en el fondo del taller de Baldini, donde aquella noche se acurruca, lleno de bienestar. Con la adquisición de Grenouille empieza el progreso de la casa de Giuseppe Baldini hacia un prestigio no solo nacional, sino europeo. La fama del nuevo perfume se extiende con vertiginosa rapidez. Se venden en pocos días más de 80 frascos. Acuden los sirvientes de los personajes más altos y encumbrados. Mientras Chénier recibe solo a la oleada de clientes, Baldini se encierra en el taller con su nuevo aprendiz y sale casi a diario con alguna fragancia nueva. Fragancias maravillosas. Todo lo que Baldini produce se convierte en un éxito. Pero los productos que Baldini saca a la venta son solo una ínfima parte de las mezclas elaboradas por Grenouille. A Baldini ya no le alcanza el olfato y se dedica a anotar cada una de las fórmulas. Y a cambio, Baldini va enseñando a Grenouille la técnica. Grenouille, con el uso obligatorio de probetas graduadas y balanzas, aprendió el lenguaje de la perfumería y el instinto le dijo que el conocimiento de este lenguaje podía serle de utilidad. Al cabo de pocas semanas, era capaz de escribir las fórmulas de sus perfumes. Después de aprender a expresar sus ideas perfumísticas en gramos y gotas, ya no necesitó nunca más los pasos intermedios de la experimentación. Cuando Baldini le encargaba una nueva fragancia, Grenouille ya no tenía que buscar frascos y polvos, sino que se limitaba a sentarse a la mesa y escribir la fórmula directamente. Pero lo que hace con Baldini en cuestión de olores es un juego de niños en comparación con los olores que Grenouille lleva dentro y que espera realizar algún día. Sabe que para ello necesita la capa de una existencia burguesa, por lo menos la de un oficial artesano, y el conocimiento de aquellos métodos artesanales con los que se preparan, aíslan, concentran y conservan las sustancias aromáticas. El taller de Baldini no es apropiado para fabricar a gran escala esencias florales o vegetales, pero de vez en cuando se despierta la vena de alquimista de Baldini y saca su gran alambique, una caldera de cobre para la destilación, y Grenouille asiste, fascinado, al proceso. Si algo en la vida había suscitado entusiasmo en él, fue sin duda esta operación, mediante la cual, con fuego, agua, vapor y un aparato apropiado, podía arrancarse el alma fragante de las cosas. Esta alma fragante, el aceite volátil, era lo mejor de ellas, lo único que le interesaba, el resto inútil. Flores, hojas, cáscara, fruto, color, belleza, vida y todos los otros componentes superfluos que en ella se ocultaban no le importaban nada en absoluto. Solo eran envoltura y lastre. Había que tirarlos. Baldini le habla de las destilaciones y de la ciudad de Grasse, donde hay tantos perfumistas y tan ricos
que viven como príncipes en magníficas casas de terrazas y jardines sombreados. Conuy maneja con seguridad el alambique, así que Baldini le deja usarlo. Conuy aprovecha al máximo esa libertad. Por las noches se dedica al misterioso arte de la destilación. Al principio logra pequeños éxitos, pero hay sustancias que hacen fracasar por completo el experimento. Conuy intenta destilar el olor del vidrio, en vano. Destila latón, porcelana y cuero, grano. Destila tierra, sangre, maderas y el pescado fresco, incluso sus propios cabellos. Al final destila agua del Sena, cuyo olor singular le parece digno de preservarse. Del pozo profundo e inconmensurablemente rico de su imaginación, no pudo extraer ni una sola gota de una esencia perfumada concreta, ni un átomo de lo que había captado con su olfato. Cuando comprendió con claridad su fracaso, interrumpió los experimentos y cayó gravemente enfermo. Comienza con una fiebre muy alta, acompañada de sudores los primeros días y más tarde de innumerables pústulas. A los pocos días parece un mártir que, lapidado desde dentro, supurase por 100 heridas. Baldini se preocupa y pone todos los medios para que se cure. Los médicos le desahucian y pasan los días sin que abra los ojos, sin que mejore, sin que hable. Hasta que un día, Conuy abre los ojos y le pregunta a Baldini, con una voz cuya claridad no parece la de un moribundo, si existe otro medio, aparte del prensado o el destilado, para extraer la fragancia de un cuerpo. Baldini, que cree que está delirando, le contesta que sí, que existen tres, que son, en muchos aspectos, superiores a la destilación y se emplean para extraer las fragancias más delicadas de todas. Conuy pregunta dónde y Baldini le contesta que en el sur, sobre todo en la ciudad de Grasse. Cuando Conuy cierra de nuevo los ojos, Baldini hace una rápida señal de la cruz y sale del cuarto. Sin embargo, Grenouille no había muerto ni mucho menos. Ahora dormía y soñaba profundamente y absorbía hacia adentro todos sus jugos. Pronto las pústulas empezaron a secarse, los cráteres de pus a cerrarse y las heridas a cicatrizarse. Al cabo de una semana estaba restablecido. Grenouille querría irse ya hacia el sur, pero todavía no puede porque solo es un aprendiz, un don nadie. Baldini ha decidido en el futuro otorgarle la categoría de oficial, pero tarda 3 años en dar esa muestra de su bondad. A principios de 1756 comunica a Grenouille que ya está dispuesto a concederle la libertad, aunque con la condición de que no produzca ninguno de los perfumes creados bajo su techo, ni facilite sus fórmulas, y que abandone París. Lo tiene que jurar por todos los santos, por el alma de su propia madre y por su propio honor. Y Grenouille, que no tiene honor ni cree en los santos ni en el alma de su pobre madre, lo jura. En primavera se marchó, un día de mayo, muy temprano por la mañana. Baldini le había dado una pequeña mochila, otra camisa, 2 pares de medias, una gran salchicha, una manta para caballerías y 25 francos, lo cual era mucho más de lo que estaba obligado a darle, recalcó Baldini, ya que no había cobrado a Grenouille ni un solo sou por la profunda instrucción impartida. Le acompañó hasta la puerta reservada a los proveedores, donde un día le recibiera por primera vez y lo despidió. Le dijo brevemente adiós y Grenouille asintió, bajó la cabeza y se alejó por la calle, que en aquellos momentos estaba desierta. Grenouille toma el camino de Orleans. Lo que encuentra más liberador es la lejanía de los seres humanos. Siempre ha creído que es del mundo en general de lo que tiene que apartarse, pero ahora ve que es de los seres humanos. En el mundo sin hombres, la vida es soportable. Decide evitar las ciudades y los pueblos. Al cabo de varias semanas, le molesta incluso encontrar de vez en cuando algún viajero. Su plan de dirigirse a Grasse por el camino más corto se disuelve en la libertad. Conuy ya no quiere ir a ninguna parte. Sube a una montaña, encuentra una gruta y se sienta allí. Se alimenta de animales, bebe de un manantial y duerme en el suelo. Y así continúa, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante 7 años enteros. Solo le saca de allí una pesadilla terrible. Entonces, sale de la gruta. Su aspecto era espeluznante. Los cabellos le llegaban hasta las rodillas, la barba rala hasta el ombligo. Sus uñas eran como garras de ave y la piel de brazos y piernas, en los lugares donde los andrajos no llegaban a cubrirlos, se desprendía a tiras. Los primeros hombres con quien se cruza, campesinos de un pueblo próximo a la ciudad de Pierrefort, se alejan gritando al verle. En la ciudad, en cambio, causa sensación.
Se interesa por él el marqués de la Taillade Espinasse, señor feudal de la ciudad y miembro del parlamento en Toulouse, que tiene una teoría que decide probar con Conuy, al que cuida y alimenta en base a dicha teoría y al que saca adelante. Cuando Conuy le dice al marqués que es oficial perfumista y que quiere elaborar para él un perfume, le da acceso a un taller donde Conuy elabora un perfume que le permitirá a él tener un olor. Por primera vez, sus semejantes le ven y lo aceptan, a él, el engendro, como si fuera uno de ellos. Ahora sabía de qué era capaz. Por un mínimo de medios, había imitado, gracias a su genio, el aroma de los seres humanos. Ahora sabía que podía hacer algo más. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de ángel, tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor, que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara. O sea, amarle a él, Grenouille, con todo su corazón. Cuando Grenouille llega a Grasse, no busca ninguna tierra prometida de la perfumería. Va porque sabe que allí se aprenden mejor que en ninguna otra parte las técnicas de la extracción de perfume. Pasa toda la tarde vagando por las calles. Se detiene ante uno de los palacios, cierra los ojos y se concentra en los olores que flotan hacia él. En aquel jardín hay algo divinamente bueno, una fragancia más exquisita que ninguna de las que ha olfateado en su vida. Retrocede por la misma calle hasta encontrar la fachada lateral, y allí está la fragancia que busca. Grenouille siente el frío del temor. La sangre le sube a la cabeza como a un niño sorprendido en plena travesura, luego le baja hasta el centro del cuerpo. El ataque del aroma ha sido demasiado súbito. Por un momento, durante unos segundos, durante toda una eternidad, según se le antojó a él, el tiempo se dobló, desapareció por completo, porque ya no sabía si ahora era ahora, y aquí era aquí, o ahora era entonces, y aquí era allí. La fragancia que llegaba desde el jardín era la fragancia de la muchacha pelirroja que había asesinado. El hecho de volver a encontrar esta fragancia en el mundo le hizo derramar lágrimas de beatitud, y la posibilidad de que no fuera cierto le dio un susto de muerte. Quiere poseer esa fragancia, no de una forma tan inútil y torpe como en el pasado, pero aún ignora cómo conseguirlo. En el fondo, quizá no es más difícil que arrebatar el perfume de una flor rara. Descubre un pequeño taller de perfumería y pide trabajo. El patrón, el maître parfumeur, ha muerto el pasado invierno y su viuda lleva el negocio con ayuda de un oficial llamado Drouot. Madame Arnulfi ofrece a Grenouille un sueldo de 2 francos semanales, techo y una comida al día. Allí aprende Grenouille a capturar la fragancia de las flores con una sopa espesa hecha con sebo de cerdo y de vaca por maceración. Y aprende a seguir limpiando esa grasa hasta obtener la esencia de cada fragancia. Una vez que ha aprendido y se ha ganado la confianza de Drouot, empieza a experimentar. Lo que antes fracasara tan lastimosamente con ayuda del tosco procedimiento de la destilación salió bien ahora gracias a la poderosa fuerza absorbente de las grasas. Empezó cazando moscas, larvas, ratas y gatos pequeños a los que ahogó en grasa caliente. Por la noche entraba a hurtadillas en los establos para envolver durante un par de horas vacas, cabras y cochinillos en paños impregnados de grasa o cubrirlos con vendajes empapados de aceite. O bien se introducía en algún aprisco para esquilar con disimulo un cordero cuya odorífera lana lavaba después en alcohol. Y al final lo prueba con un cachorro de perro cuya esencia deja olfatear a la madre, que estalla en un aullido de alegría y gimotea. Captura el primer aroma individual con una sábana de un hombre que acaba de morir y luego convence a una mendiga muda para llevar sobre la piel un harapo preparado con diversas mezclas de grasa y aceite. La fragancia humana en sí le es indiferente. Lo que codicia es la fragancia de ciertas personas, aquellas extremadamente raras que inspiran amor. Esas son sus víctimas. Grenouille cada poco se acerca para ver cómo van las cosas en el jardín de detrás de la muralla, en el otro extremo de la ciudad. La fragancia, día a día, se va intensificando sin perder nada de su delicadeza. Dentro de poco más de un año, ese manantial se desbordará y él podrá ir a captarlo y apresar la salvaje acometida de su perfume.
No se sentía embriagado o aturdido como la primera vez que había olfateado, sino lleno de la dicha del amante que escucha u observa desde lejos a su amada y sabe que la llevará consigo al hogar dentro de un año. Verdaderamente, Grenouille, la garrapata solitaria, el monstruo, el inhumano Grenouille, que nunca había sentido amor y nunca podría inspirarlo. Aquel día de marzo, ante la muralla de Grasse, amó y fue invadido por la bienaventuranza de su amor. Pero aquella fragancia no puede usarse en bruto. Debe tratarla como la piedra preciosa de más valor. Debe forjar una diadema fragante en cuya parte más elevada refulja su aroma, mezclado con otros, pero dominándolos. Decide buscar las fragancias auxiliares, que solo pueden ser otras fragancias humanas. Desde entonces empiezan a aparecer cadáveres de muchachas muy jóvenes, todas muy bellas, desnudas, con el pelo cortado, golpeadas en la nuca con un garrote. No aparece nunca su ropa ni su pelo. Son asesinadas 24 muchachas. Primero se sospecha de los gitanos, luego de los jornaleros italianos y al final se crea tal psicosis que los padres encierran a sus hijas y desconfían de todos. Entre esos hombres está Antoine Richis, segundo cónsul que vive con su hija Laura, la fragancia de Grenouille. Richis es viudo y quiere casar a su hija con un hombre de elevada condición. Ha palabrado su matrimonio con el hijo de un varón. Un día de marzo, Richis vio desde el salón que Laura salía al jardín con un vestido azul sobre el que se derramaba la cabellera rojiza, encendida por el sol. Nunca la había visto tan hermosa. Desapareció detrás de un seto y quizá tardó en reaparecer dos latidos más de los que él esperaba y tuvo un susto de muerte, porque durante aquellos dos latidos pensó que la había perdido para siempre. Aquella misma noche le despierta una pesadilla espantosa y decide salir de casa. Ordena a los criados que empaqueten ropas y provisiones para viajar al amanecer hacia Grenoble en compañía de su hija. La casa entera despierta en plena noche para entregarse a una actividad febril. A las 8, la pequeña caravana se pone en marcha. Cuando ha salido de gas, ordena que la caravana siga hasta Grenoble y él, con su hija y la camarera de Laura, se alejan hacia el sur. Al día siguiente, quiere llegar a las Islas Lerinas, donde está el bien fortificado monasterio de San Onogat. En el momento en que Laura Richis abandona Grasse con su padre, Grenouille se encuentra en el otro extremo de la ciudad. El viento sopla del oeste. A mediodía, con la primera aspiración, Grenouille ya nota que algo va mal. La atmósfera no está completa. Se queda paralizado por el susto. Piensa que está muerta, pero cuando llega Drouot, le cuenta la marcha del segundo cónsul con su hija. Grenouille echa a correr. En el viento del oeste, puro y libre de los olores de la ciudad, encuentra de nuevo su hilo dorado, muy delgado y fino. Pero la amada fragancia no viene del noroeste, sino más bien del sudoeste. Grenouille le pregunta a la guardia qué camino ha tomado el segundo cónsul. Grenouille volvió corriendo a la ciudad, irrumpió en la cabaña. Metió en su mochila el paño de hilo, el tarro de pomada, la espátula, las tijeras y una pequeña maza de madera de olivo pulida y se puso en camino, sin pérdida de tiempo, no en dirección a Grenoble, sino hacia donde le indicaba su nariz, hacia el sur. Grenouille llega a La Napoule hacia las 5 de la tarde. Entra en la posada y pide un alojamiento barato. Dice que es un oficial curtidor de Niza. Se acuesta en el establo. No tiene más que esperar. Richis y Laura llegan 2 horas más tarde. Richis pregunta si hay en la posada otros huéspedes, además de él y sus acompañantes, y se acerca a ver al oficial curtidor que pernocta en el establo. Cuando ve a Grenouille acostado en un rincón, con la cabeza apoyada en su mochila, le parece que tiene un aspecto tan insignificante que se convence de que ese ser no puede representar el menor peligro. Cena en compañía de su hija en la habitación y se va a la cama. Por primera vez desde hace mucho concilia un sueño profundo, tranquilo y reparador. Más o menos, a la misma hora se levanta Grenouille y se pone manos a la obra. Prepara el paño con la grasa, las espátulas, las tijeras y la pequeña maza. Sube con una escalera de mano hasta la ventana entreabierta y entra. Entonces se volvió hacia la cama. La fragancia del cabello dominaba porque la muchacha dormía de bruces con el rostro enmarcado por el brazo y apretado contra la almohada, en una postura ideal para el mazazo en la nuca. El ruido del golpe fue seco y crujiente.
Actúa con premura. Corta el camisón de arriba abajo con unos golpes de tijera. Se lo quita. Coge un paño engrasado y lo echa sobre el cuerpo desnudo. Corta a ras el pelo y lo envuelve en el camisón. Cuando tiene el cadáver perfectamente envuelto en el paño, solo le queda esperar 6 horas. Se sienta en una silla pequeña, coloca los pies sobre el borde de la cama, cerca de los pies de ella, y se cubre con su túnica. Todo está en silencio. Nada perturba la paz. Bastante antes del alba, se levanta y termina su trabajo. Desenrolla el paño, apartándolo del cuerpo como un emplasto, tira el corpiño dentro del paño perfumado, el único lugar donde ella sobrevive, añade el camisón que envuelve sus cabellos y lo enrolla todo, formando un pequeño paquete. No se toma la molestia de cubrir el cadáver. Empieza un esplendoroso día de primavera. Richie se despierta a las 7. Ha dormido a pierna suelta, cruza el pasillo y se acerca a la puerta del aposento de su hija. Llama 2 veces. No recibe ninguna respuesta. Sonríe. Comprende muy bien que todavía duerma. Abrió la puerta, cruzó el umbral y la luz del sol le dio de pleno en la cara. Vio a Laura acostada en la cama, desnuda, muerta, calva y de una blancura deslumbrante. Era como en la pesadilla que había tenido la noche pasada en Grasse, que ya había olvidado y cuyo contenido le volvió ahora a la memoria como un relámpago. La noticia del asesinato de Laura Richis se propaga con rapidez por la región de Grasse y se desencadena el pánico. Tanto que las autoridades se movilizan para encontrar al asesino. Siguen el rastro del supuesto curtidor que durmió aquella noche en el establo. Preguntan a todo el mundo, buscan en todos los lados y al fin, el capitán de la guardia cuenta que fue abordado por un individuo cuyo aspecto coincide con la descripción publicada, que le preguntó con insistencia qué camino había tomado el segundo cónsul. Y recuerda que vio otra vez a ese individuo por casualidad, la víspera, ante el taller del maître Duro y de madame Arnulfi. Una hora después detuvieron a Grenouille, registraron el taller y registraron la cabaña del olivar que había detrás del convento de franciscanos. En un rincón, casi a la vista, encontraron el camisón cortado, el corpiño y los cabellos rojizos de Laura Richis. Y cuando cavaron en el suelo, encontraron las ropas y los cabellos de las otras 24 muchachas. Jean-Baptiste Grenouille es condenado a muerte. Grenouille escucha la sentencia sin inmutarse. No tiene un último deseo. Tiene todo lo que necesita. La multitud quiere lincharle y luego espera ansiosa la ejecución pública fijada para las 5 de la tarde. Los primeros curiosos llegan por la mañana. La multitud acude en masa al mediodía. A las 4 empieza a llenarse la tribuna. Por fin, cuando parece que la tensión no puede prolongarse más, se oye en el silencio el trote de unos caballos y un chirrido de ruedas. Llega una carroza. Grenouille viste con levita azul, camisa blanca, medias de seda blancas y zapatos negros de villa. No va esposado. Se baja de la carroza como un hombre libre. Y entonces ocurre un milagro. Los 10.000 seres humanos allí reunidos sienten de pronto que el hombrecillo de la levita azul no puede ser un asesino. El hombre que está en el lugar de la ejecución es la inocencia en persona. Es como un llanto contra el cual uno no puede defenderse, que anula toda resistencia, diluyendo y lavándolo todo. La multitud ama al hombrecillo de la levita azul. La consecuencia fue que la inminente ejecución de uno de los criminales más aborrecibles de su época se transformó en la mayor bacanal conocida en el mundo. Mujeres recatadas se rasgaban la blusa, descubrían sus pechos con gritos histéricos y se revolcaban por el suelo con las faldas arremangadas. Los hombres iban dando tropiezos con los ojos desvariados. Por el campo de carne ofrecida lascivamente, se sacaban de los pantalones con dedos temblorosos los miembros rígidos como una helada invisible. Caían, gimiendo, en cualquier parte y copulaban en las posiciones y con las parejas más inverosímiles. Anciano con doncella, jornalero con esposa de abogado, aprendiz con monja, jesuita con masona. Todos revueltos y tal como venían. Según Sara Checa Gómez, el olor está presente en el perfume desde la primera página, pero podemos dividirlos en 3 apartados. El hedor de la ciudad, el aroma de los perfumes y las jóvenes, y la ausencia de olor del protagonista frente al del resto de las personas. La primera vez que percibe un buen olor es en la parte rica de la ciudad, y es entonces cuando decide que quiere poseer todos los olores nuevos. Grenouille consigue crear un perfume que no es solo una esencia, sino que evoca momentos y despierta sensaciones en quien lo huele. Grenouille tiene
una horrible sensación porque no puede disfrutar ni un segundo de aquel triunfo. En el instante en el que se apea del carruaje y pone los pies en la plaza, llevando el perfume que inspira amor en los hombres, el perfume en cuya elaboración ha trabajado 2 años, el perfume por cuya posesión ha suspirado toda su vida, vuelve a invadirle la enorme repugnancia que le inspiran los hombres. No siente ninguna alegría y sabe que jamás encontrará satisfacción en el amor, sino en el odio, en odiar y ser odiado. Esa misma noche, Grenouille sale de la ciudad y se va, campo a través, en dirección oeste, sin volverse a mirar ni una sola vez. La población de Grasse se despertó con una espantosa resaca. Incluso aquellos que no habían bebido tenían la cabeza pesada y náuseas en el estómago y en el corazón. En el Cours, a plena luz del día, honestos campesinos buscaban las ropas de que se habían despojado en los excesos de la orgía. Mujeres honradas buscaban a sus maridos e hijos. Parejas que no se conocían entre sí se desasían con horror del abrazo más íntimo. Amigos, vecinos, esposos se encontraban de improviso unos a otros en penosa y pública desnudez. Esa experiencia les parece tan espantosa, tan inexplicable y tan incompatible con sus auténticas convicciones morales que la borran de su memoria. Hacia el mediodía la plaza está desierta, como barrida por el viento. Pero el orden exige medidas inmediatas. Consideran el caso cerrado, arrestan a Drouot, en cuya cabaña se han descubierto las ropas y cabelleras de todas las víctimas. Tras 14 horas de tortura, lo confiesa todo. Y la vida pronto se normaliza. Grenouille caminaba de noche. Como al principio de su viaje, evitaba las ciudades, eludía los caminos, se echaba a dormir al amanecer, se levantaba a la caída de la tarde y reemprendía la marcha. Devoraba lo que encontraba en el campo. Quería llegar a París y morir allí. De vez en cuando mete la mano en el bolsillo y toca el pequeño frasco de cristal que contiene su perfume. Está casi lleno. Para su aparición en Grasse ha utilizado solo una gota. El resto bastaría para hechizar al mundo entero. Podría dejarse adorar, pasear hasta Versalles para que el rey le bese los pies, escribir una carta perfumada al Papa revelándole que es el nuevo Mesías. Tiene un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte. El poder insuperable de inspirar amor en los seres humanos. Solo una cosa no estaba al alcance de este poder. Hacer que él pudiera olerse a sí mismo. Y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler y por lo tanto nunca sabía quién era, le importaban un bledo el mundo, él mismo y su perfume. Entra en París el 25 de junio de 1767. Se dirige a Les Halles y al cementerio de los inocentes. El lugar está lleno de ladrones, asesinos y forajidos que encienden una hoguera para cocer comida y disimular así el hedor. Grenouille se mezcla con los maleantes, llega hasta la hoguera, destapa el pequeño frasco de perfume y se lo echa por encima. Los maleantes se sienten atraídos hacia aquel ángel humano del cual brota un reflujo avasallador contra el que nadie puede resistirse. Forman un círculo a su alrededor. Y de improviso desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel, cayeron encima de él, lo derribaron. Todos querían tocarlo, todos querían tener algo de él, una plumita, una ala, una chispa de su fuego maravilloso. Le rasgaron las ropas, le arrancaron cabellos, la piel del cuerpo, lo desplumaron, clavaron sus garras y dientes en su carne, cayeron sobre él como hienas. Centellean los puñales, las hachas y los machetes. En un tiempo muy breve, el ángel queda partido en 30 pedazos y cada miembro de la chusma se apodera de un trozo, se aparta y lo devora. Media hora más tarde, hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenouille ha desaparecido. Todos están un poco turbados y no se atreven a mirarse unos a otros. En sus almas tenebrosas se insinúa de repente una alegría muy agradable y en sus rostros brilla un resplandor de felicidad suave y virginal. Tal vez por eso no se deciden a mirarse. Cuando por fin se atrevieron, con disimulo al principio y después con total franqueza, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez, habían hecho algo por amor.
así les hemos contado El perfume, de Patrick Süskind. Hemos seguido la edición de Seix Barral, con traducción de Pilar Giralt Corina. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.